cargo de la autoridad Muchas municipal gracias, entonces municipal compañeros en estudio. Nos ha encontramos elaborado en la un plan de Municipalidad Distrital de trabajo San Miguel, ¿no? El día que de es hoy la realizan la coordinación presentación de su de la nueva unidad del bandera. Distrito de San En la Miguel. mesa de honor, el alcalde de la Debido a provincia que o del Distrito de nunca San se ha Miguel, en este caso el sustituido señor Cristín la Nicolás aldea, sino se ha Mamani Mamani, sustituido ¿no? por una Alcalde del persona Distrito de San Miguel que por y cuatro otros se ha funcionarios de sido esta entidad prácticamente municipal. Vamos a ya escuchar. el lanzamiento para el concurso de modificación de la bandera de San Miguel. Tenemos presentes el día de hoy nuestro señor alcalde don Crispín Mamani Mamani, líder fundador alcalde de San Miguel. También está con nosotros el regidor Ernesto Machaca, la regidora Carmela Cañari, nuestro gerente de salud social, el doctor Freddy Serafín Llana Belisario. Voy a ceder la palabra al doctor Freddy Llana Belisario en su condición de gerente de salud social de nuestra municipalidad. Encantado. Muchas gracias. Bueno, señor alcalde, señor distrito de San Miguel, señores regidores, amigos, señores de la prensa, tanto comunicación televisiva, a nombre de la Gerencia de Salud Social, saludarles un fraterno a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, estamos aquí con la finalidad de hacer conocer a la población de San Miguel sobre la solicitud o petición de los hermanos dirigentes, presidentes de las diferentes organizaciones y tenientes gobernadores sobre la modificación de la bandera de nuestro distrito San Miguel. Juliaca, San Miguel de la región de Puno y quizás también habrán prensa nacional. Previo al poder saludo a los presentes, me acompañan algunos seguidores que están conmigo, funcionarios de la misma y también siempre con el debido respeto que mi pueblo de San Miguel se merece. Previo al saludo a ellos. Bien, el 16 de noviembre del año 2020, mediante ordenanza número 025-2020, la Municipalidad Distrital de San Miguel, donde en los considerandos señala que el Pleno del Consejo Municipal ha tomado conocimiento sobre la propuesta de la descripción del diseño de la propuesta de las banderas del Distrito de San Miguel, efectuado por el señor Abel Cristian Apaza Amanque, el mismo que fue, o sea, que no fue sometido al concurso, sino en base a propuesta aprueban una ordenanza municipal para la creación de la bandera de San Miguel. Entonces, con esos términos, se especifica claramente que solamente le han planteado un color verde limón y ha quedado en la nada, no ha sido aprobado. Viendo estas circunstancias, la municipalidad a mi cargo, el distrito de San Miguel fue creado a través de la ley 3492, dado en fecha 27 de julio, que todos bien lo sabemos y conocemos, del año 2016, convirtiéndose en el primer distrito en la provincia de San Román del año 2019, tuvo su primera autoridad, quien convocó al concurso para la creación del escudo en el distrito de San Miguel. Como había dicho, quedando pendiente el diseño de la bandera provisionalmente, se utilizó esa tela de color verde, limón y blanco, mas no se hizo la creación del distrito. Debemos resaltar que una bandera en una tercera ciudad, que es el distrito de San Miguel, es un distintivo de una serie, de una ciudad, presenta a una población, transmite un mensaje de identidad, símbolo que quedará en la historia del distrito de San Miguel Gómez, con esta bandera que tenemos, ¿no?, en blanco. Por esas circunstancias, aquí, como ustedes podrán precisar, apreciar, hay varios documentos. Aquí contamos solicitudes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 48,
con fecha 5 de junio del año 2023, el Consejo Municipal acuerda aprobar el plan de trabajo denominado modificación de las características del símbolo de bandera del Distrito San Miguel con un presupuesto de 8.000 soles. ¿Ya? En secuencia funcional 00226, gestión administrativa, artículo 2, encargar a la gerencia municipal, oficina de planeamiento, presupuesto, gerencia de administración. Información desde la provincia de Salomón, Reino del Bobo, que se llama Radio La Voz del Sur Antiguo.